de la soberanía nacional de Nicaragua, una figura que sigue iluminando el camino hacia un futuro de libertad y dignidad para todos los nicaragüenses. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que le dijo el... Nicaragua, tierra de belleza natural y rica historia. En el corazón de esta nación emerge la figura legendaria del general Augusto C. Sandino, un hombre cuyo coraje y convicción marcaron un capítulo indeleble en la lucha por la soberanía nacional. A 90 años de su paso a la inmortalidad, la juventud nicaragüense sobre todo reconoce el patriotismo y sobre todo también las alas de libertad. El general Sandino, inspiración para los jóvenes nicaragüenses en todas las generaciones. Desde el nacimiento del Frente Sandinista, inspirado en el legado del general Sandino, bajo sobre todo un sueño de libertad, pero sobre todo un sueño de revolución. Una revolución constante en los cambios sociales del momento. La pobreza, la educación, la salud, era lo que impulsaba a los jóvenes poder tener un mejor futuro. Creo que el principal compromiso es ese, pero también seguir con su ejemplo. Más allá de las ideas, también es predicar con el ejemplo, y es que los jóvenes hagan y vean en el general Sandino una imagen en la que se pueden guiar, en la que pueden formarse, en la que se pueden ver, en la que pueden ver igual una Nicaragua libre y soberana a como la visionó el general Sandino. Hoy, Nicaragua enfrenta nuevos desafíos, pero el espíritu de resistencia y patriotismo encarnado por el general Sandino sigue siendo una fuente de inspiración. Su legado se ve reflejado en estos nuevos progresos que garantiza nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. El acceso que tenemos hoy a todos los niveles educativos completamente gratuitos. Vemos también la formación de nuestros pequeños en las escuelas, cómo se les enseña la vida y obra del general Sandino, cómo se les enseña a hablar de la soberanía, cómo... desde los centros tecnológicos también, desde las escuelas, la secundaria, la primaria, la formación profesional, las universidades. Ahora tenemos universidades completamente gratuitas y eso ayuda a que estas nuevas jóvenes se vayan fortaleciendo y vayan adquiriendo más todavía fortaleza y creo cumpliéndose ese sueño del general Sandino de ver una Nicaragua justa, próspera, bendecida. La manera en la que los estudiantes podemos contribuir con ese legado es leyendo, investigando, siempre participando en estas actividades que se realizan, sobre todo en nuestra universidad, del general Augusto César Sandino, también hablando a las personas que no conocen sobre él y siempre recordando su gesta heroica, que nos ha dejado un legado de ética, de compromiso y de nacionalidad para defender cada nicaragüense que debe estar orgulloso de su patria. El general Sandino dejó sus comodidades, sobre todo también dejó esos anhelos de poder seguir creciendo. Un hombre muy pensante, un hombre futurista, un hombre que pensaba sobre todo también que las masas poblacionales también pudieran tener lo mejor para la producción y la productividad de su tierra. Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. En estos 17 años de nuestro buen gobierno sandinista, la educación ha sido una de las principales inversiones. Se han incrementado las matrículas escolares, asimismo, se han construido nuevas escuelas para la comodidad y más cobertura de niñas y niños. Además, se implementaron programas para mejorar la calidad educativa y grandes inversiones en la formación de docentes y revolucionando en el plan de estudio. En infraestructura se han realizado muchas inversiones para la comodidad de la población, incluyendo carreteras, puentes, proyectos de energía para mejorar la conectividad y el acceso a servicios básicos en áreas rurales y urbanas. A lo largo de los años, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha realizado todas estas inversiones en pro del pueblo para mejorar y expandir estas infraestructuras. El sistema de salud ha experimentado avances en los últimos años, con mejora en la cobertura y el acceso a servicios de atención médica básica. Nuestro buen gobierno sandinista ha implementado programas para mejorar la atención primaria, mejorar la infraestructura de salud y promover la prevención de enfermedades. Vamos a ver que, aunque en distintas etapas el Frente Sandinista, aún así,
ha logrado sacar adelante a Nicaragua, ha logrado ser esa Nicaragua próspera, esa Nicaragua libre, esa Nicaragua soberana, que no ha dejado sus principios, no ha dejado sus principios y sobre todo el patriotismo, la nacionalidad, la pertenencia de sentirte nicaragüense, de sentirse, como decía el general Sandino, siento el honor de que por sus venas corriera la sangre indioamericana, o sea, la sangre nuestra, de nuestros aborígenes. El legado, el pensamiento y el alma del general Sandino vive en cada joven nicaragüense, en la sonrisa de los niños, en cada paquete alimenticio que se entrega a las madres, de los héroes y mártires. Realmente el legado del general de hombres y mujeres libres sigue vigente en nuestra Nicaragua. Querido general, aquí está tu pueblo, aquí está tu juventud, aquí están las mujeres, todos listos a seguir luchando para defender la paz y la paz. ¡Sandino vive! ¡Patria libre!